Buenos días a todos. Eh, lo primero, como siempre, agradecer vuestra presencia y deciros que hoy vamos a resolver el, el reto de la electrocardiografía. Estos días, eh, la verdad es que en los grupos de WhatsApp he visto que la gente ha estado trabajando y la verdad es que pues es bastante ilusionante poder, poder participar en estos retos. Eh, cualquier duda que surja, me podéis parar si queréis y, y la comentamos. Vamos a hacer un repaso de las preguntas una a una y como digo, eh, en cualquier momento si os surgen dudas las comentamos sin ningún problema. La primera, eh, nos preguntaban cuál es el diagnóstico en base a este electrocardiograma y bueno, todos veis que la importancia de este electrocardiograma es, es pues, saber reconocer los trastornos de conducción que generalmente pues, lo que producen en el electrocardiograma es un ensanchamiento del QRS. Sabéis que el QRS normal suele tener una, una duración de 120 milisegundos. Y en este electrocardiograma, claramente, pues hay más de tres cuadraditos desde el inicio del QRS hasta el final. Y, y bueno, siendo negativo en V1 y con una R monofásica en 1 y en L, pues supongo que casi todos habéis reconocido que esto se, se trata de un bloqueo completo de rama izquierda. Tenemos que saber diferenciar muy bien entre el bloqueo completo de rama izquierda y de rama derecha. Ahí tenéis un ejemplo a la izquierda de un rama derecha y a la derecha pues el mismo ejemplo de la pregunta. Y lo que también es muy importante es saber cómo tenemos que manejar a estos pacientes. Y bueno, y aquí me remito a las rutas asistenciales Carprimur. Eh, cuando se habla de los bloqueos de rama, sabéis que los bloqueos incompletos no se suelen asociar a cardiopatía y que por lo tanto carecen de significado patológico. No hay que derivarlos y no hay que pedirles eh, ecocardiograma. Sin embargo, los bloqueos completos, eh, pues sí que tienen significado patológico porque en ocasiones se asocian a, card a cardiopatía estructural y podemos manejarlos en función del área, o bien derivando a cardiología directamente, o el médico de atención primaria puede pedir un ecocardiograma, y si todo es normal y el paciente está sintomático, pues en algunos casos se puede ahorrar eh, incluso la derivación. El segundo, la segunda pregunta nos decía que era un adolescente con pulso irregular, y nos preguntaban que señaláramos la correcta. La primera opción es arrimia sinusal respiratoria. ...extrasístoles auriculares, fibrilación auricular y taquicardia auricular focal común. Vale, pues eh, realmente esto se trata de una rimia sinusal respiratoria. Realmente vemos que hay pequeñas variaciones del ritmo cardíaco que parecen que oscilan. Probablemente esa oscilación tiene que ver con los movimientos respiratorios. Vemos delante de cada complejo QRS una onda P, que ninguna de ellas se adelanta así de forma extraña para pensar en que sea un Y bueno, esto es una entidad. Sin significado patológico bastante frecuente eh, que vemos en la consulta. Recordaros que variantes de la normalidad en nuestras rutas asistenciales mencionamos dos: una es la rimia sinusal respiratoria y la otra es la repolarización precoz, también muy frecuente en gente joven, y que ambas carecen de significado patológico. También quería eh, aprovechar la ocasión para deciros que la presencia de una onda Q aislada en 3, en la derivación 3, es algo no patológico, eh, aunque si bien se ha asociado a obesidad, ¿vale? pero que no nos, eh, quiere, o sea, no nos refleja que haya ningún infarto. Y es verdad que esto es algo que frecuentemente los electrocardiogramas digitales le dan como patológico y probable infarto inferior, que a menudo causa sobrecarga a las consultas porque se hacen derivaciones o interconsultas no presenciales porque tenemos dudas ante la presencia de una onda Q en 3 en un paciente asintomático donde el electrocardiograma digital me está diciendo que hay un infarto y quiero haceros hincapié pues en eso, que la onda Q aislada en 3 carece de eh, significado patológico y que se asocia en ocasiones a obesidad. La siguiente, pues nos hablaban de un varón de 60 años que acude por disnea de esfuerzo y que señaláramos la correcta. En el trazado lo que vemos es que alternan latidos normales de QRS estrecho con latidos anormales que se adelantan de QRS ancho. Esto nos debe hacer pensar pues, que tenemos extrasístoles y en este caso extrasístoles ventriculares. ¿Sabéis que el origen ventricular pues, hace que la despolarización ventricular sea poco a poco célula a célula sin utilizar el sistema de conducción y por eso el QRS resultante es un QRS. Ancho. Si os fijáis en detalle, si veis en, en la derivación 1, el primer estrasístole donde está la T, se ve claramente una onda P ahí metida, lo cual también va a favor de que esto no es un estrasístole supraventricular conducido con aberrancia, que a lo mejor alguno de los que estáis ahí oyendo pues os habéis planteado el diagnóstico con el estrasístole supraventricular conducido con aberrancia. Pues el hecho de que la onda P se vea claramente que está después del complejo QRS, quiere decir que esto es una extrasístole ventricular. Y las opciones nos planteaban pues, varios conceptos: bigeminismo ventricular, extrasistole ventricular, trigeminismo ventricular o taquicardia ventricular. Deciros que el bigeminismo ventricular es cuando se alterna un latido normal y uno extrasistólico. Las extrasístoles supraventriculares. Pueden ser aisladas o pueden ser frecuentes. Y eh, el trigeminismo ventricular lo que nos indica es que hay, por cada dos latidos normales, un latido extrasistólico. En este caso claramente es uno y uno, por lo tanto es bigeminismo ventricular. Y el término taquicardia ventricular exige que haya al menos tres latidos ventriculares prematuros consecutivos. Por lo tanto esto no es una taquicardia ventricular, son extrasístoles. Pasamos al siguiente. Bueno, las rutas asistenciales también, que a mí me gusta la verdad bastante eh, machacarlas. Pues hacer hincapié en la importancia de diferenciar entre supra y ventri. Las supras generalmente son de QRs estrecho, salvo que haya bloqueo de rama persistente o lo que hemos dicho, una aberrancia. Y no requieren, eh, pues, salvo tranquilizar al paciente y, si son muy sintomáticas, pues darle un poquito de bloqueantes Y las ventriculares, sin embargo, pues. Siempre evaluamos factores de riesgo, si tiene cardiopatía estructural o no. Eh, y bueno, eh, es verdad que en gente mayor, pues si no tiene síntomas, no son muy frecuentes y el eco es normal, pues se pueden manejar en atención primaria. De hecho, muchos de vosotros lo estáis haciendo. Pero vamos, que si hacéis una interconsulta no presencial por estrés ventriculares, pues eh, siempre es bien recibida. La siguiente era una mujer de 45 años sin antecedentes, que consulta por palpitaciones de inicio, y voy a poner final brusco, inicio y final brusco, lo cual nos hace pensar en ese grupo de taquicardias, en ese grupo de taquicardias, que son las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Vemos que el corazón va rápido, ¿no? está a una frecuencia por encima de 100 latidos por minuto, el QRS es estrecho y es regular, ¿vale? Es regular. Entonces, la primera es verdad. Se trata de una taquicardia regular de QRS estrecho. Pues sí, va a más de 100 látidos por minuto y el QRS es de menos de 120 milisegundos. En caso de inestabilidad hemodinámica, se debe realizar cardioversión eléctrica. Pues eso siempre suena bien, ¿no? Si tienes inestabilidad hemodinámica por una arritmia, pues debes de intentar hacer una cardioversión eléctrica. Y si, lo único es que si tienes mala suerte y la arritmia es automática, pues no no tiene respuesta a la cardioversión eléctrica, pero el resto que son la mayoría, pues sí que con una descarga con una descarga se quita. La siguiente opción en pacientes estables lo primero es realizar maniobras vagales y si no se quita, se utilizará adenosina. Esta también es verdad, porque sabéis que este tipo de taquicardias en muchas ocasiones hay una reentrada en la que participa el nodo AV y sabemos que con las maniobras vagales somos capaces de frenar la conducción a través del nodo AV y si no con las maniobras vagales pues lo podemos hacer con adenosina digamos que esto es una situación bastante frecuente en los servicios de urgencias y que en alguna ocasión la hemos vivido en el centro de salud y digo la hemos vivido porque recuerdo un caso de estando en Alhama con una sesión de estas de carprimum eh, que vino una chica con un con una TPSV y se la quitamos allí con adenosina y pues se ahorró el viaje de urgencia porque realmente si se le quita eh, haciendo maniobras vagales tosiendo o haciendo el valsalva realmente no hay que derivar las urgencias porque eh, esto es una taquicardia que generalmente eh, tiene buen pronóstico que no se asocia a cardiopatía estructural por eso la última es falsa y que cuando va a urgencias le damos el alta y la lista de espera suelen ser meses o sea que no pasa nada si hacemos una interconsulta no presencial al cardiólogo y el cardiólogo directamente se la cita sin tener que ir a urgencias digo en caso de que se le quite pues Haciendo maniobras vagales en el centro de salud. Este tipo de taquicardia las taquicardias paroxísticas supraventriculares, pues como os he dicho, en muchas ocasiones participa en lodo AV, en la son tres tipos: taquicardia por reentrada intranodal, la taquicardia reentrante autonómica por una vía accesoria y en otras ocasiones son focos auriculares, taquicardias auriculares eh, con este comportamiento paroxístico. Bien, la siguiente nos planteaban el caso de una mujer de 26 años deportista que acude con palpitaciones y nos preguntaban por la correcta. Aquí la importancia de este electrocardiograma es la lectura sistemática, o sea, y esto que siempre decimos que el PR se mide para algo, ¿vale? Yo mido el PR, pues no para decir que es normal, largo o corto, sino para diagnosticar problemas que producen PR corto o PR largo y eh, con eso ayudar a mis pacientes. Entonces aquí, si os dais cuenta, en 1, la derivación 1 se ve muy bien, se ve en varias, ¿no? Pero en 1, se ve que el PR es corto. De hecho, el QRS prácticamente se mete en el final de la onda P, ¿vale? El QRS se mete en el final de la onda P, lo cual nos debe hacer, hacer sospechar de que hay una precitación. PR corto, precitación. Nos bueno, lo tenemos que tener siempre en, en la cabeza. Igual que el PR largo, pues es suelen ser bloqueos, ¿no? bloqueos a V. También podemos ver la onda delta, ¿no? que se ve muy bien en uno, pero también se ve en V5 y V6 como un ensanchamiento eh, del QRS. Y sabéis que como la despolarización del ventrículo en estos casos se produce a través de una vía accesoria, a través de una vía accesoria, eh, pues digamos que la despolarización es anormal y por lo tanto no tiene que extrañar ver alteraciones de la repolarización. O sea, que aparezcan test negativas, como estamos viendo en V4, V5, V6 o en el mismo, la misma derivación 1. Las palpitaciones, de, la, las opciones nos dicen, las palpitaciones de estos pacientes suelen ser no paroxísticas. Mentira, porque acabamos de decir que son uno de las tipos de TPSV, son las mediadas por vías accesorias. El ECG muestra precipitación, evidentemente esa es la correcta. Las palpitaciones de estos pacientes no suelen responder a adenosina, también es mentira, porque hemos visto que en el circuito de las taquicardias mediadas por macro reentrada suele actuar el nodo AV y por lo tanto si le damos con adenosina bloqueamos la conducción y eh, cortamos la taquicardia. Y para evitar recidivas son muy útiles los fármacos antiarrítmicos. Esto también es mentira, eh, generalmente estos pacientes van a ablación de vías accesorias, o sea, se hace un estudio electrofisiológico con la idea de quemar la vía y evitar recurrencias. Y se sabe, se sabe que los fármacos eh, no, son, no son útiles. A menudo vienen pacientes que le ofreces el estudio electrofisiológico, que te dicen que no quieren, que quieren probar con fármacos, y yo generalmente me adelanto y digo, en unos meses vendrás pidiendo por favor el estudio. Porque cuando son recurrentes y bastante molestas, con los fármacos no funciona y generalmente hace falta hacer el estudio. Es un estudio súper seguro, que apenas tiene complicaciones. Y que es verdad que la gente de la risaca lo hace pues, de forma eh, pues, muy bien, ¿no? con muy buena efectividad y con eh, bastantes pocas complicaciones. Aquí os traía eh, este dibujo para que vierais cómo es la precipitación Como veis arriba, pues, se ve el nodo sinusal y cómo el impulso va a través del nodo AV y el sistema de conducción. Pero que en estos casos pues, hay una vía accesoria que, con que conecta la aurícula con el ventrículo. Ahí lo estáis viendo a través de la aurícula izquierda, ¿no? aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Digamos que esa vía es capaz de conducir de forma rápida sin provocar el retraso que generalmente provoca el nodo AV, y eso es lo que hace que pues, el PR se acorte. O sea, que el PR generalmente es el tiempo, son varios tiempos, ¿no? pero fundamentalmente el tiempo del retraso del nodo AV, que es como un guardia civil, ¿no? que está ahí pues, haciendo que los, o sea, regulando el tráfico. En este caso, pues la vía accesoria, como es capaz de conducir sin ningún retraso, pues hace que el PR se acorte y que aparezca pues, esa onda delta que estáis viendo ahí abajo y esas T negativas. Bueno, estas vías accesorias son capaces de hacer, pues eso, taquicardias por mecanismos de reentrada, donde puede ser una taquicardia ortodrómica, que es la más frecuente, que da QRS estrecho como la que hemos visto, y otras veces, pues, conducen en el otro sentido y dan taquicardias antidrómicas de QRS y ancho que parecen taquicardias ventriculares y que son bastante raras de ver. Bien. La siguiente, nos preguntaban qué ritmo presenta este paciente. Y bueno, vemos este ritmo y la verdad es que lo que vemos que es un ritmo claramente, claramente irregular, irregular. Luego vemos que hay un QRS ancho, ¿no? lo cual nos debe hacer pensar pues, en un bloqueo de rama o también nos podría hacer pensar en un ritmo ventricular. Lo que pasa es que un ritmo ventricular irregular pues, es bastante exótico. O sea, cuando vemos un ritmo irregular de QRS ancho, lo más frecuente con diferencia, y sobre todo si cumple criterios de rama izquierda, como estáis viendo, que es negativo en V1 y tiene una R monofásica en 1 y en L, pues es que se trate de una fibrilación auricular o cualquier tipo de taquiarritmia, la más frecuente claramente la FA, que conduce con su rama izquierda. ¿Vale? El flúter auricular, pues se descarta porque no vemos. La, cuando se abre la taquicardia, hay momentos donde se, se abre un poquito, no se ven ondas en dientes de sierra y aparte es completamente irregular. ¿vale? El flúter es más característico pues, que vaya. Eh, a 150, aunque sí que es verdad que a veces hace conducción variable. El ritmo sinusal normal, pues esa claramente no es, porque no estamos con un ritmo sinusal normal. Y las taquicardias ventriculares, pues generalmente ya os digo que son regulares. Entonces, la opción verdadera es la fibrilación auricular, que es un paciente que tiene un rama izquierda y que ha hecho una FA. Bien. Seguimos. Varón de 78 años con este electrocardiograma señale la correcta. Vale. Aquí, aparte de que vamos a ver eh, cosas relacionadas con el trazado, eh, haceros eh, una llamada de atención cuando pone EFG defectuoso. ¿vale? Porque es verdad que los electrodigitales, estos nuevos, tienen muy buenas cosas, pero también tienen algún problema. Y es que a veces salen ECG defectuosos que llevan derivaciones a urgencias y en muchas ocasiones, y bueno, no lo tengo contabilizado, pero la verdad es que es relativamente frecuente, pues que el electro defectuoso de T negativas en cara anterior que son falsas y que de un electro, curiosamente, da un electro sugestivo de síndrome de Brugada. Lo he pasado varias veces por los grupos de WhatsApp y siempre que puedo lo vuelvo a decir, ¿vale? Cuidado cuando pone FG defectuoso, si no nos cuadra nada. Lo que estamos viendo repetir el electro con los cables bien puestos. Vale. Luego, si nos fijamos, lo que se ve es pues, un patrón en dientes de sierra con una activación onicular que todos supongo que habréis reconocido que es un flute. Y los QRS se ven que son anchos, positivos en V1, con la morfología típica de rama derecha, RSR' vale y nos preguntan si se trata de una fibrilación auricular esa es falsa porque la fibrilación auricular no da ondas en dientes de sierra se trata de un artefacto por temblor del paciente pues parece que no porque es bastante sugestivo de que sea un flúter que realmente es la siguiente opción que es la verdadera vale es un flúter. y luego se trata de una taquicardia auricular pues bueno el flúter es un tipo de taquicardia auricular pero ahí realmente se refería a una taquicardia auricular focal Sabéis que las taquicardias auriculares focales lo que dan en el electro son ondas P y entre onda P y onda P hay silencio, o sea, hay una línea isoeléctrica. que eso lo diferencia del flúter. El flúter realmente es una arritmia que es una macro reentrada. Aquí lo veis en el dibujo, que está continuamente activando la aurícula, generalmente lleva este, este recorrido, y por eso sabemos que la ablación del. Cavo -tricuspidio es muy efectiva para el flúter común porque quema justo por donde pasa el frente de activación. El limo cavo es entre la cava y la tricuspide, ¿vale? Y bueno, esto da esa morfología típica de en dientes de sierra y que continuamente esté oscilando la línea de base. Aquí os pongo un ejemplo de un artefacto que el otro día me mandasteis que había dudas de si era una fibrilación auricular o no. Y bueno, si, si vemos los complejos QRS de este artefacto son bastante regulares, aunque es verdad que en alguna ocasión pues hay pequeñas variaciones del ritmo y hay alguna extrasístole, como veis, el, el tercer el antepenúltimo latido es una extrasístole supraventricular, pero bueno, lo que lo que tenemos que hacer es cuando sospechamos un artefacto, pues muchas veces es registrar varios electros, intentar que al final pues tenga buena conexión y luego siempre está el comodín del cardiólogo, o sea, podéis mandar una INP y ya que el cardiólogo os eche un cable, ¿vale? Lo que sí que no está bien es que estos pacientes vayan a urgencias por sospecha de FA con lo fácil que tenemos eh, mandar un, una INP al cardio y contestamos bastante rápido. El siguiente caso es un varón de 74 años con antecedentes de infarto que acude por mareo y nos dice cuál es el diagnóstico más, más probable. O sea, está sin ver el electro, bueno sí hay que ver el electro, ¿no? Pero vemos que es una taquicardia, ¿no? Taquicardia regular de QRS ancho, ancho, en un paciente con cardiopatía isquémica. Pues esto es una taquicardia ventricular hasta que no se demuestre lo contrario, ¿vale? Y así debemos actuar como si fuera una taquicardia ventricular. Es rarísimo que en un centro de salud o en un swap... seamos capaces de ver disociación AV, fusiones, capturas, cosas de los cardiólogos y aparte de los cardiólogos listos, ¿vale? O sea que yo no me tengo que preocupar mucho y la debo de tratar como una taquicardia ventricular, taquicardia de QRS ancho. En paciente con cardiopatía isquémica va a ser con un 90%, más de 90% de probabilidad una TV. Y luego, si manejo un paciente con una taquicardia ventricular, o sea, con una taquicardia supraventricular, si le pongo lo que le pondría a una ventricular, que es procainamida, no pasa nada. O sea, a lo mejor tengo suerte y se la quito o no pasa nada. El problema es que si yo hago una mala interpretación y digo que es una supraventricular y se me ocurre ponerle, por ejemplo, verapamil, lo que se pone para las taquicardias supraventriculares, a una TV en un paciente con disfunción ventricular y un infarto, pues a lo mejor me lo cargo. Entonces, ante la duda, siempre como si fuera ventricular. ¿De acuerdo? Y la opción correcta es, pues, la cuarta, una TV. Siguiente. ¿Alguien se anima a hablar? Estoy viendo por ahí un micro. Parece que no. Sigo con el monólogo. Señale la falsa, nos preguntan de esta vale Esta, la verdad, es que es una, una, un, o sea, un electro un poco eh, difícil. Vemos que el paciente, pues hay complejos QRS que no son muy anchos, pero que parece que son anchos, ¿no? Va un poquito más de 100 latidos por minuto, porque vemos que entre un QRS y otro, pues hay menos de 3 cuadrados de los grandes. O sea que estamos en una taquicardia con QRS ancho. Es un QRS que varía, que a veces es más ancho, otras veces menos ancho, y que es regular, regular. Y lo que vemos es que entre medias de unos QRS y otros, pues se cuelan unos que claramente son más estrechos, que son, por ejemplo, en el medio del trazado, justo hay uno que es muy, muy estrecho. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El latido número 11, claramente, si veis en V2, es más estrecho. Y si os dais cuenta, tres latidos antes, hay uno que es una mezcla entre el estrecho estrecho y el otro que es más ancho. Esto que estamos viendo son fusiones y capturas. Fusiones y capturas. Esto, si lo so somos capaces de verlo, que no se suele ver mucho, es diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Vale? Es diagnóstico de taquicardia ventricular. Entonces, pues bueno, alguna había que poner un poco más difícil, pero bueno, también. Eh... Se observa disociación a V, se observan latidos diferentes que son capturas y fusiones, y se trata de una taquicardia de QRS ancho. Realmente, sabiéndose un poco que esas tres cosas indican TV, pues por descarte, eh, podemos decir que la falsa es la taquicardia supraventricular. Podemos también ver ondas P, si la miramos con detenimiento, ondas P que van completamente disociadas del ritmo ventricular. Bueno, seguimos. Este otro, nos preguntaban por el diagnóstico también, supongo, que señalábamos la falsa. A ver, yo lo que veo son, para lectura sistemática, veo mirando en dos que hay ondas P que parecen sinusales porque son positivas, ¿no? Y luego veo que hay como, como pareados. Si os dais cuenta, hay como grupos de dos. QRS y luego como que me falta uno. Eso nos debe hacer sospechar en muchas ocasiones de que es un móvil 1. Cuando veis grupitín, suelen ser rachas de 20 que van, Pero bueno, lo correcto es mirar que, mirar que el PR se va alargando y que eh, debemos sospechar que hay una onda P metida dentro de la onda T que no conduce. ¿Vale? Para ver la diferencia de PRs podemos ir uno a uno viendo cómo se alarga o lo que es más sencillo es comparar el PR del último latido conducido con el PR de la siguiente serie que empieza a conducir y esto no sé si puedo haber anotar aquí control voy a ver si os lo puedo mirar con el ratón se ve el ratón ¿no? Si os dais cuenta el PR este es un poquito más corto que este ¿vale? Este es más largo y aquí debe haber una onda P que no conduce, ¿vale? Ahora, a veces es difícil ver el alargamiento, entonces lo que digo es que lo, lo ideal es, el último que conduce es el PR más largo, compararlo con el primero que conduce de la siguiente serie, que es el más corto, ¿de acuerdo? Las opciones nos dicen, ¿presenta un bloqueo de rama derecha? Pues sí, vemos en V1 una morfología típica de RSR. ¿Presenta un bloqueo AV de segundo grado tipo 1, Benkevach o Movic 1? Pues lo que acabamos de decir, que sí, ¿no? Porque va alargando el PR antes de que la P no conduzca. ¿Presenta un bloqueo AV de primer grado? No, esa es falsa, porque el bloqueo AV de primer grado todas las P conducen y no se va alargando el PR, el PR es constante, ¿vale? Y lo más frecuente es que curse asintomático. Pues sí, es verdad que sabemos que el, el Movic 1 o Benkebat generalmente... Cursa de forma asintomática y es un hallaco benigno. Es verdad que en este paciente, como tiene un bloqueo completo de rama derecha, pues sospechamos que puede tener algo más y bueno, al menos un eco hay que hacerle, ¿no? Como parte del estudio del bloqueo de rama. Varón de 82 años asintomático remitido por pulso irregular. Y nos dicen que señalemos la correcta. ¿Vale? En este caso, lo que vemos es que hay ondas P, ¿no? Nos vamos a 2 y vemos que hay ondas P positivas en 2. Y de nuevo med medimos el PR y vamos viendo cómo en cada uno. De los latidos, el PR va alargando. ¿De acuerdo? Se ve muy bien en 2, por ejemplo. Y también en AVF se ve que el primer latido el primer latido tiene el PR mucho más corto que el último latido, que tiene el PR mucho más largo. Aquí está la onda P que conduce. ¿Vale? Que, o sea, que, que se bloquea, perdón. Que se bloquea. O sea que es otro móvil 1 digamos que fibrilación auricular no es porque se ven ondas P bloqueo AV de segundo grado tipo Móvil 1 o Wenckebach sí que es porque hemos visto que se va alargando el PR bloqueo AV de segundo grado tipo Móvil 2 no es porque sabéis que este se caracteriza porque hay una onda P que no conduce pero el PR no se va alargando y bloqueo V completo tampoco es porque claramente hay una asociación entre las P y los QRS o sea, cuando falta la... O sea, que, que no es que las ondas P vayan por un lado y los QRS por otro. Bien, o sea que este es otro móvil Vale, esta eh, píldora que hizo Pedro Flores en su día, la verdad es que siempre me gusta eh, ponerla. Que hace hincapié en el segmento PR. Pues la verdad es que tuvimos una temporada en la que nos dedicábamos a hacer píldoras. Pedro las montaba y las pensaba, algunas también las pensábamos de forma conjunta. Y la verdad es que esta creo que nos quedó bastante bastante bien. Eh, hace hincapié pues, en la importancia del PR. Y, y bueno, que si el, aquí en este caso aplica ¿no? que si el PR es creciente, pues debemos pensar en bloqueos AV de segundo grado, tipo 1. Si el PR es completamente variable, hay que pensar en un bloqueo V completo. Eh, estar pendientes también del descenso del PR, por el que es bastante específico de pericarditis. El PR corto, como hemos visto antes, precitación. Y bueno, simplemente os la ponía para recordaros la importancia del PR. Este otro trazado nos pregunta: es un hallazgo casual en un reconocimiento de empresa y nos dicen cuál es la falsa. Y bueno, si os fijáis en dos, claramente las ondas P no son positivas. O sea, esto nos, quiere, nos tiene que hacer pensar que esto no es sinusal. ¿Vale? Y que probablemente sea un ritmo auricular bajo. Un ritmo auricular bajo. O sea, la despolarización de la aurícula se está produciendo desde el suelo hacia arriba. Desde el suelo de la aurícula hacia arriba. Cuando normalmente es desde el techo, o sea, desde la parte alta derecha hacia abajo. En sinusal, el nodo sinusal está arriba en el techo. Entonces, eh, vamos a ver qué nos dicen. Se trata de una alteración benigna. Pues el ritmo auricular bajo es algo benigno, sí. Suele desaparecer con el ejercicio, pues también, ¿no? O sea, tú haces ejercicio, aumenta el tono autonómico, tu nodo sinusal se pone en las pilas y digamos que le gana a este ritmo auricular bajo y hace pues, que predomine el nodo sinusal. O sea, que desaparece el ritmo auricular bajo con el ejercicio. Sí, es verdad. El eje eléctrico es normal. Pues también es verdad, ¿no? Porque esto es positivo en 1, negativo en AVL y es positivo en 2, o sea que está más o menos por, por entre 2 y AVF, o sea, es un eje, un eje completamente normal. Y está en ritmo sinusal, claramente falsa, ¿no? Porque las ondas P del sinusal son positivas en 2 y negativas en AVR, y aquí claramente son negativas en 2. Y positivas en la VR. Bien. Yo me siento sensibilizado. ¿Hay alguien que quiere decir algo? O... Ha sido un error. Vale, seguimos. Bueno, esto recordaros también otra de las eh, píldoras que hicimos, es verdad que a mí siempre me gusta eh, machacar. Igual que el PR se mide para algo, el eje eléctrico se mide para algo. Y si el eje sale desviado, pues tener claro un poco cuáles son las patologías más frecuentes que producen desviaciones en los, para los ejes de la izquierda, de la derecha o el eje superior. ¿vale? Luego pasaré las diapos, o sea que no me detengo mucho. Y pasamos al siguiente. Mujer de 85 años con angina de esfuerzo. Enseñaré en la correcta. Esto era una mujer que tenía una estenosis aórtica severa. Una mujer que tiene una estenosis aórtica severa, sabéis que la estenosis aórtica severa produce una obstrucción de salida de la sangre a través del ventrículo izquierdo hacia la aorta, lo cual hace una sobrecarga de presión y hace que los miocitos del ventrículo izquierdo se hipertrofien y hacen que los voltajes en las derivaciones izquierdas sean altos. O sea, vemos pues, en 1 y en AUM cómo hay complejos eh, con bastante amplitud, complejos QRS, y también produce S profundas, como estamos viendo en V1. Y alteraciones en la repolarización tipo ondas T negativas asimétricas, como veis en 1, en AVL, v 4 y AV6. Básicamente, lo que tiene el paciente en la tercera, hipertrofia ventricular izquierda. ¿Vale? Hipertrofia ventricular izquierda. Siguiente caso, ayer me entretuve. Pone, Señalando las ondas P para que se vieran. allá con casual en reconocimiento de empresa. ¿Cuál es el diagnóstico? Y el paciente, la verdad es que era, era un chico joven con un bloqueo B completo, eh, completamente asintomático. ¿vale? Al final acabó poniéndose un marcapasos, pero es curioso que estaba asintomático y que fue un allá con un reconocimiento de empresa y una INP eh, que rápidamente eh, derivamos a urgencias. Os marco las ondas P y claramente están disociadas de los QRS ¿vale? además el paciente tiene test negativas en V4, V5, V6 que son patológicas y que bueno, pues aparte pues, se llevó un estudio con ecocardiograma y con resonancia que resultaron normales que resultaron normales veis ahí Bien, esta es otra de una interconsulta. Esta fue una llamada al busca, ese que tenemos de urgencia. Cuando sospechas de, o sea, tienes algo de dudas a la hora de mandar un paciente a urgencias y se pensaba que tenía una fibrilación auricular bloqueada, llama la atención que el paciente está muy, muy, muy lento. O sea, si veis, hay muchísimos eh, cuadraditos de los grandes entre complejo QRS y QRS. Cuando vemos que el paciente está tan lento, debemos de sospechar que puede haber algún artefacto y, de hecho, pues aquí lo había, o sea, estaba eh, al doble de velocidad el electro, y por eso da una, una bradicardia eh, mayor de lo que realmente tenía. Y, bueno, un poco eh, plantea el diagnóstico diferencial entre eh, pues las dist distintas eh, bradiarritmias. Por empezar por abajo, por no decir que, que la primera es la verdadera, la de abajo, el bloqueo V completo, generalmente se caracteriza porque hay ondas P, como habéis visto en el caso previo. Ondas P claramente identificables, y de hecho hay más ondas P que QRS, y nosotros aquí no vemos ondas P, o sea que bloqueo A V no va a ser. Paro sinusal puede ser un paro sinusal porque no soy capaz de ver bien las ondas P, pero eh, generalmente el paro sinusal pues, da escapes ventriculares, o sea, escapes que pueden ser nodales o ventriculares, que su suelen ser eh, regulares. ¿Vale? La FA bloqueada pues como la FA bloqueada no es capaz de conducir al ventrículo, pues los ritmos de escape que pueden ser nodales o no nodales suelen ser regulares y por lo tanto esto no es porque esto es claramente irregular. De lo que se trata es que es una FA lenta, vale, es una FA que conduce lenta pero que no está bloqueada y claramente la diferencia es que una es regular y la otra no es regular. Y aquí teníamos otra pildorita eh, que muchas veces la hemos puesto en el Twitter para hacer hincapié en esto, ¿no? que la FA lenta suele dar eh, pues eso, complejos QRS con frecuencias irregulares, sin embargo la FA bloqueada, como lo que, eh, digamos, lo, la, la, los estímulos ventriculares o vienen del nodo, del gis o del mismo ventrículo de forma regular, pues suelen dar eh, pues eso, QRS eh, regulares. Siguiente, ¿cuál es la etiología más probable del bloqueo completo de rama derecha de este paciente? Y bueno, vemos que hay un, un complejo QRS eh, ancho con morfología de bloqueo de rama, pero que no es típica, o sea, no es la típica RSR, sino que empieza como QR. Y de hecho, si vemos, hay onda Q en V2 también, y apenas hay onda R hasta casi V6, o sea, hay una escasa progresión de R en precordiales. Y cuando veamos un QR, QR de este tipo, tenemos que pensar es que es un infarto anterior evolucionado. ¿De acuerdo? Infarto anterior evolucionado. Pueden ser otras cosas, sí, pero lo más frecuente es que sea un infarto anterior evolucionado. Sabéis que la descendente anterior da unas ramas que son las septales. Y dan las septales descendente anterior eh, que irrigan el septo anterior. Y por el septo anterior es por donde va la rama derecha. La rama derecha, igual que el ventrículo derecho, van, están delante. O sea, entonces la DA irriga la rama derecha. Entonces, cuando se ocluye la DA de forma muy próxima, el flujo de estas arterias eh, que irrigan el septo, pues se ve comprometido y se puede provocar un bloqueo de rama derecha isquémico, que generalmente es QR en V1. ¿Vale? QRNV1. Y que generalmente se asocia a mal pronóstico porque quiere decir que se te ha he ocluido la DEA de forma muy próxima. ¿De acuerdo? La causa más frecuente de bloqueos de rama en general, pues supongo que será la degenerativa. ¿Vale? La degenerativa. La congénita y la infiltrativa son exóticas, pero son posibles. Y la isquémica es la típica que os estoy mostrando con este electro para que no se os pase un bloqueo de rama derecha isquémico con QR en V1. Siguiente. Esta es otra de las consultas eh, por teléfono, que era otra FA que íbamos a mandar a urgencias. Aquí pone interconsulta no presencial por sospecha de firinoflute, pero no, fue una consulta telefónica, ¿vale? Una consulta telefónica. Y había dudas de si tenía una FA o un firinoflute. Y realmente lo que tiene es un artefacto. Importante, importante mirar las 12 derivaciones. O sea, porque lo que claramente, donde lo señalo en V3 o pues en la derivación 1, se ve que es un ritmo sinusal. Si nos fijamos en lo que más se ve a primera vista, que es 2, 3, AVR, AVL, AVF, podemos pensar que tenemos un flutter o una FA. ¿Vale? Entonces, siempre mirar las 12 derivaciones. Y. Aparte, pues ya que estamos comentando este caso, pues también este es un paciente que tenía también un infarto, ¿vale? Anterior, o sea, ¿veis? Eh, pues esas test eh, negativas ahí, sodifásicas, en derivaciones precordiales, porque tenía antecedentes de un infarto, ¿vale? Entonces, entre los antecedentes de un infarto y que el electro se vea así artefactado, pues no es de extrañar que una primera vista o diga, tras ¿qué tengo, una cosa, voy a mandar a urgencias. Pero es verdad que el compañero tenía dudas porque eh, en otras derivaciones, pues pensaba que estaba sin usar. Y efectivamente, pues estaban sin usar. Y lo que se veía era un artefacto. Siguiente, vemos un varón de 85 años con náuseas y vómitos. Y, una, eh, y unos complejos QRS que son muy anchos, con unas tesis, o sea, muy picudas. Y yo os digo que siempre que ves QRS tan anchos y tan abigarrados, penséis en el potasio. Realmente es una hiperpotasemia, ¿vale? Una hiperpotasemia... Bueno, aquí os ponía un poco la representación de las alteraciones del potasio conforme va aumentando los niveles de potasio, pues de test picudas a un ritmo sinusoidal, como hemos visto, incluso asistolia. Y el potasio es lo que se utiliza para hacer asistolia en, en el quirófano, o sea que al final si sube mucho, pues al final acaba en asistolia, ¿vale? Este otro es un hallazgo de un preoperatorio de un síndrome de brugada tipo 1. Creo que esto pues lo reconocéis todos bastante, bastante bien. Creo que los, lo habéis acertado prácticamente todos. Este patrón en V1, sabéis que hay diferentes patrones y que el patrón tipo 3 eh, carece de significado patológico. Nos centramos en el 1 y en el 2. El 1 es el peor, el que más se asocia a muerte súbita. E importante para leer este recordarle que hay una eh, página web donde se dicen qué fármacos no se le puede dar a estos pacientes. ¿vale? Hay una serie de fármacos que no están permitidos y que debemos evitar en los pacientes con brugada. Aparte, siempre que tienen fiebre hay que tratarla de forma enérgica con paracetamol y si no se quita con olotil mezclando, porque sabemos que la fiebre en los pacientes con brugada es precursor de muerte súbita y arrimias ventriculares. Y este último, para terminar, pues lo que se muestra es un bloqueo completo de rama derecha un bloqueo completo de rama derecha, lo cual nos debe hacer pensar, bueno, aquí nos preguntaba varón de 30 años que acude a revisión con este electro asintomático. Y en base al electro, ¿cuál es la menos probable? Vale, esto está hecho un poco para que penséis que si tienes un rama derecha, pues es muy probable que tenga una cardiopatía, bueno, es muy probable, lo más probable es que la, no tenga ningún tipo de cardiopatía. Pero si tuviera alguna... Sería una cardiopatía que afecta al corazón derecho, ¿vale? Tetalogía de falop, pues suelen tener insuficiencias pulmonares con dilatación de ventrículo derecho, afectación de ventrículo derecho. Comunicación interauricular, pues suelen dar dilatación de cavidades derechas, rama derecha, hipertensión pulmonar, afectación del derecho. Hipertensión pulmonar primaria, claramente afecta al ventrículo derecho. Y la membrana subaórtica... Lo que produce en el electro generalmente es una hipertrofia ventricular izquierda, como la que hemos visto antes de la estenosis aórtica, el otro caso que hemos visto de estenosis aórtica. O sea, la membrana subaórtica no le pega a este electro, o sea, porque no tiene generalmente afectación derecha, tiene afectación izquierda. Si la habéis fallado, pues bueno, que tampoco pasa nada. Era un poco haceros razonar que en base a los hallazgos del electro podemos pensar que algunas patologías son más o menos frecuentes. La idea era poner alguna que fuera un poquito más difícil. Y os he traído. Pues una imagen de una membrana que el otro día nos presentaron. Si veis, veis aquí, voy a poner las anotaciones para poder. Aquí veis, esto es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda con la válvula mitral y esta es la válvula órtica con la salida, esta es la aorta, este es el ventrículo derecho, y veis claramente cómo en el tracto de salida hay aquí una membranita que produce obstrucciones a la salida y hace que el ventrículo izquierdo se hipertrofie, y esto haría que en el electro viéramos pues, hipertrofia ventrícula izquierda y no nos pega que haga eh, bloqueo completo de rama derecha. Para finalizar, como siempre, daros las gracias y que si queréis preguntar, pues aquí estoy disponible.